este momento estamos con Luján, es una arquera del club, está en la categoría escuela 20 metros y estamos presentando su arco recurvo olímpico. Como este tipo de arco es lo que vamos a ver en la final nacional. Este arco tiene en sus partes el cuerpo, palas, la cuerda y en este momento ella tiene puesta una mira, un rest y un button. También tiene lo que vendría a ser un sistema para que absorbe las vibraciones que produce el arco. Este es un arco que tiene menos potencia, a diferencia del arco compuesto que está tirando entre 50 y 60 libras. Un arco recurvo olímpico está tirando aproximadamente en 45 o 40 libras. En este caso, ella en categoría escuela está usando 22 libras. Está dando sus primeros pasos, así que consideramos justo y necesario que utilice pocas libras para poder desarrollar una técnica apropiada. También nos está mostrando en su mano derecha un tap que le sirve para sostener la cuerda al momento de la suelta y una dragonera que es con la que permite tomar el arco y no sostener el arco y poder soltarlo. Ahora presentamos otro arco de escuela. Este arco tiene la posibilidad de ser olímpico, agregándole lo que sería un button y mira, o una barra como en el anterior, el olímpico que presentamos de Luján. En este caso, él tira en forma, nosotros decimos raso, ¿sí?, que es una de las categorías que también se tira, se van a encontrar en el torneo nacional. Lo único que tiene este arco es un rest, para poder sostener la flecha sobre, en vez de mantenerlo en el marco de madera, lo sostiene en el aire. Si querés, podemos ver ahora cómo cambia todo lo que es la forma de apuntar, la forma de sostener el arco y la forma